Y hola, muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal de los hermanos Consolas. Soy Pedro Consolas y voy a quitarle un poquito de voz a la tele. Bueno, lo prometido es deuda. Y en el primer vídeo que subí de nuestro tour, del room tour, de nuestro setup, me comentaste muchísimas personas que subiera nuestra colección de películas en Blu-ray. Y cuando lo leí, pues me dio una alegría inmensa. Y he estado pensando estos días cómo puedo hacerlo, ¿no? La verdad, tengo bastantes películas y he decidido hacerlo trayéndolo por secciones, ¿no? Cine de terror, mis películas favoritas. Y vamos a empezar esta sección, entre comillas, porque esta sección va a durar cuando se lleguen todos los Blu-ray. Luego lo iréis viendo cómo se va ampliando la colección y ampliando la colección, que ahí tengo ya preparado material para la ampliando colección del mes de enero. Bueno, lo primero que quería hacer es cine de superhéroes, este cine que está últimamente tan de moda, bendita moda, y yo tengo el miedo ese de que le quede poco, ¿no? Que explote la burbuja y nos quedamos sin películas sin superhéroes, pero nada, ya viene Black Panther, enseguida también Infinity War, y está a punto de salir en Blu-ray Thor Ragnarok, que todavía no lo he visto, o sea que no me hagáis spoiler, cabrones. Y bueno, voy a enseñar mi colección, todo cine en Blu-ray, ¿vale? Vais a decir, Pedro, faltan títulos. Tengo algunos otros títulos en DVD, ¿no? Pero prefiero enseñar lo que es Blu-ray, que es cine a 1080, que realmente es lo que mola. Y si puedo aconsejar algunas películas, mejor que mejor. Y si veis vosotros que me falta alguna película, joder, pues encantado, ponérmelo en los comentarios, así lo sé. Bueno, cine Marvel. Voy a enseñar toda la colección de superhéroes de cine Marvel, ¿vale? De las películas de Marvel que están tanto dentro del UCM, del Universo Cinematográfico Marvel, como las que no estaban. Digo estaban porque ya Marvel ha comprado Fox y se ha hecho también con las licencias de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men, de Deadpool, películas que hasta hace unos pocos meses no pertenecían, eran de Marvel, pero no pertenecían al universo cinematográfico Marvel. Pero bueno, a partir de ahora, tengo una cara impresionante de que empiecen a salir películas. Bueno, vamos a empezar con... Bueno... Tengo muchas ganas. Bueno, vamos a empezar con una película que os recomiendo muchísimo, muchísimo, ahora que entre comillas está de moda, como es esta The Punisher 2, Zona de Guerra. A mí me encantó. Luego está también la primera, que la tengo en DVD, de John Travolta, que eso no vale para nada. Y esto me gustó mucho porque estaba bajo el sello de Marvel Knights, ¿vale? Y fueron, antes de que existiera el universo cinematográfico Marvel, pues Marvel empezó con el sello este a sacar películas de superhéroes, como también fue la primera Hulk del chino este, que no me acuerdo cómo se llamaba, Ang Lee, con Eric Bana como Hulk, estaba bastante bien, pero todavía no habían construido en sí las bases del universo cinematográfico Marvel. Pero y así, con el sello este de Marvel Knights, no sé si podréis verlo por aquí, bueno, la película está muy bien. Ahora está, como digo, la serie de Netflix, que está súper, súper bien. Yo de crío sí que es verdad que leía muchos cómics de Spider-Man y en algún que otro salía el Castigador de Punisher. Y este sí que me recuerda más al del cómic que el de la película esta de John Travolta. Y la serie es bestial, toda la crudeza, entre comillas, gore, las muertes tan sádicas, tan sangrientas. Aunque esta lo representa súper bien, en hora y media de película, muy muy chula, ¿no? Es una lástima que no siguiera. Muy bien, The Punisher, la segunda parte. También llama la atención que le pusieran dos, como si fuese una continuación directa de la de John Travolta, como digo. Bueno, luego, fijaros que hacía tiempo ya que no revisaba la colección de cine. Os voy a enseñar las películas de antes de The Amazing Spider-Man, las tres películas que tengo de Blu-ray de Spider-Man, como es la tercera parte de la peli de Sam Raimi, que es lo que iba a decir, me he quedado loco porque creía que las tenía todas en Blu-ray. Las tengo en DVD, las tengo en UMD, en el sistema de vídeo de la PSP, pero en Blu-ray solo tengo la 3, que personalmente es la que menos me gusta, ¿no? Pero bueno, la que menos me gusta, está bastante bien, ¿no? No es que no me guste, pero de las, me gusta sobre todo la 2, la 1, y pondría la 3 en la trilogía de Sam Raimi, que también nos quedamos con las ganas de que Sam Raimi siguiera, porque el toque oscuro que tiene este director, que ya sabéis, ha hecho realmente lo que es su género, es el cine de terror, y se pasó este Spider-Man y nos quedamos locos. La verdad es que fue un pelotazo en su época, fue un auténtico pelotazo. Me acuerdo que Spider-Man, creo que la 2, desbancó a Titanic, aquello fue una locura. Y luego también la saga de Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield, que
Es que estaba también bastante bien. A mí Andrew Garfield me encantaba como Peter Parker. Súper visuales, súper bien. Me quedé loco cuando se canceló la producción de la tercera y estaban los de Marvel con negociaciones con los de Fox para quedarse con los derechos. Pero me quedé loquísimo con Sony, perdona. Spider-Man, los derechos de Spider-Man pertenecían y pertenecen todavía a Sony, aunque ha cedido los derechos para creo que 3 o 4 películas a Marvel, pero siguen perteneciendo a Sony. Bueno, pues las dos de Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man, están muy buenas, muy ricas. Si no las habéis visto, os las recomiendo porque es una pasada. Bueno, luego tenemos por aquí Morrayitas. Esto realmente son las últimas películas que me compré. Quien me siga en Twitter lo puse en su momento. Todo esto por el hype de la compra de Fox por parte de Marvel. Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Bueno, me pide esta que no está mal del todo, la segunda parte de Los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Bueno, la vi hace tiempo. Chris Evans, el Capitán América, que era la Antorcha Humana, la primera y la segunda. La verdad es que fue raro, ¿no? Cuando fichó por ser el Capitán América y decía, joder, si era la Antorcha Humana. Pero bueno, como el Capi lo peta, bueno. Y joder, Jessica Alba está tremenda en la película. Luego Silver Surfer, me encantó el personaje de Silver Surfer en esta película, no lo conocía. Esta película ya te digo que cuántos años tendrá, 10, 15 años mínimo, seguro. Y no conocía a Silver Surfer, pero me encantó el plante que tiene el personaje, me gustó muchísimo. Y esta que aún no la he visto por falta de tiempo y coño, porque tengo un montón de películas pendientes aquí en la colección. Y tengo que encontrar la motivación para verla, porque la verdad es que la han puesto mal, ¿no? Lo siguiente es esta, Los Cuatro Fantásticos, la última película ambientada en el universo de Los Cuatro Fantásticos. No la he visto, sé que la han puesto mal, ¿no? Lo siguiente, que es una putísima mierda. Pero tenía que tenerla para la colección de superhéroes, todo. Cuando empiezo una colección me gusta tener todo lo posible. Y bueno, cuando la vea ya pondré mis impresiones por Twitter, a ver si no es tan mala como la peña dice. Bueno. Ahora vamos con, por ejemplo, X-Men, ¿vale? Aquí tenemos la trilogía de las películas originales de X-Men. Se puede decir que fueron las primeras producciones gordas de superhéroes en el mundo del cine. Me acuerdo cuando Bryan Singer dirige la primera y la tercera. Y la segunda, la tercera, ¿no? Se notó un montón. La tercera se fue a hacer Superman Returns. Y se notó un montón la mano de Bryan Singer porque ese director estaba hecho para hacer los X-Men. La trilogía original, donde se presentaba Hugh Jackman como Wolverine, como Lobezno, el profesor Xavier, Magneto, muy buena. La verdad es que ahora las veis y sí que es verdad que el paso del tiempo en ellas se nota un poco que ha pasado regulero. Y esta colección me la pillé en Blu-ray, me salió tiradísima de precio, no sé si fueron las tres películas. 10 euros, muy muy barato en MediaMar, o sea que si podéis pasaros porque mola mucho. Luego también vino la nueva franquicia entre comillas de X-Men con este X-Men primera generación, que tampoco era de Bryan Singer, donde nos presentaban a los superhéroes, a los mutantes, sus comienzos, ¿no? Fue una nueva forma de exprimir la saga. Y la verdad es que nos encontramos a un Michael Fassbender como Magneto impresionante y a Mística con Jennifer Lawrence también, ¡buah! Muy bien. Aunque esta primera parte, también recuerdo que salía Kevin Bacon, no llegó a molarme mucho, ¿vale? Fue el inicio de una saga, empezó flojita la cosa y no os voy a engañar, no es que me molara mucho. Pero donde me pegó el pelotazo y me encantó, aquí si ya dirige y vuelve a dirigir X-Men Bryan Singer, es esta X-Men Días de Futuro Pasado. Esta película está increíble, increíble. Si no la habéis visto, estáis tardando porque de los X-Men es de largo la mejor película que hay del universo de los... La Patrulla X aquí en España con Lobezno, como dice Street Marvel. ¡Ah, Lobezno! Muy buena, no podéis faltarla. Y la última que salió es esta X-Men Apocalipsis. A mí personalmente me gustó, ¿vale? Pero no tiene nada que hacer. Creo que la sombra de Días de Futuro Pasado está muy cercana. Y la película es entretenida, pero sí que es verdad que tiene hay fallos bastante gordos. Y bueno, dentro de poco creo que se estrena la última
Dark Phoenix, creo que es. Y con ganas de verla. Yo no la dirige tampoco Brian Singer. Y ahora que han comprado los de Marvel los derechos, pues vamos a ver lo que pasa. A vuestra salud. Oh yeah, vaya. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, dentro de la franquicia de X-Men, del universo cinemático de los mutantes, pues decidieron sacar los spin-offs de su personaje más emblemático, como es Wolverine. Lo vengo aquí en España con esta X-Men Orígenes, lo vengo, la primera película donde nos explica los orígenes de lo vendo. Perdona, es que me cuesta mucho decir Wolverine, me atranco, quiero pensar Wolverine, pero llevo toda la vida llamándolo lo vendo. Hugh Jackman es lo vendo, es que es el actor ideal para encarnar a este personaje. Y bueno, en esta primera película, que también hay que decir es bastante buena, nos explica lo que muchos fans queríamos, que era el origen de Dobendo llevado a la gran pantalla, ¿no? Y la verdad es que lo hace bastante, bastante bien. Luego, esto ya sí, ¿cómo decirlo? La segunda película es Dobendo Inmortal. Aquí no me gustó casi nada la película, ambientada en el Japón. En Japón, pues una historia muy flojita de Dobendo. A lo mejor el que entiende dentro de la historia de los cómics de Dobendo es algo importante dentro de su historia. A mí personalmente me resultó una peli bien flojita. Luego, que se me ha caído, me pillé por 5 euros, lo dije en su día, aunque tenía la edad, es este Pack Duo. Si tenéis suerte, chicos, y busquéis un poco, podéis encontrar muchísimas maravillas. Y fijaros la portada, lo peta. Y por último, la película, la más reciente de todas, es una obra maestra. Esto sí que es verdad que es para quitarse el sombrero. Ha sido nominada a los Oscars como mejor guión adaptado, creo, este año. Los Oscars que se celebran ya pronto. Es Logan, la última película, por desgracia, donde Hugh Jackman interpreta a Lobezno, a Wolverine. Y es una maravilla. Como curiosidad, tenéis que verla. Todo lo que diga se va a quedar flojo con lo que realmente es la película. Tenéis que verla porque es una maravilla. Como curiosidad, esta edición también lleva la edición Noyer, que es la película en blanco y negro, que realmente gana muchísimo. Una estética, una fotografía muy buena. Y ya redondea lo que es esta película, Logan. Si no, esta es también, os la recomiendo al 200%, chicos. Bueno, seguimos. Y antes de pasar al universo cinematográfico Marvel, que creo que es aquí lo que nos queda, hablo de la última, también un peliculón. Esto sí que es verdad que es una adaptación impresionante. Deadpool. Ese es el gamberro de Masacre de Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds. Ya está a punto de salir la segunda parte. Tiene pintaza, calificación R, no es para niños, mucha palabrota, mucha sangre. Un disparate, está muy, muy, muy bien. Y vamos a ver los de Disney. Está ahí estamos la gente, la peña con miedo a ver los de Disney. Si no lo hacen aquí, no pueden quitarle a Deadpool el gamberrismo encima. Bueno, luego vamos a pasar al universo cinematográfico Marvel. No lo voy a hacer de forma cronológica, sino que voy a enseñar más o menos por películas, por packs. Y quería empezar por una película que yo hasta hace poco creía que no pertenecía al universo cinematográfico Marvel, como es esta, el increíble Hulk, ¿vale? Sí que es verdad, o sea, spoiler, al final, en los créditos finales aparece, creo que era Nick Fury o Robert Downey Jr., Tony Stark, en los créditos finales, no me acuerdo si era Nick Fury o Tony Stark, pero al cambiar de actor, en esta lo interpreta Edward Norton, pensaba que la nueva... cuando los Vengadores se presentó al nuevo actor, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el pájaro este, pensaba que esta Hulk no pertenecía al universo cinematográfico Marvel. Es más, si te pones a mirar, tampoco sale el logo de Marvel en la película, ni he visto tampoco reediciones, como han tenido casi todas las películas de esta, ¿no? Pero sí que realmente pertenece en orden cronológico, pertenece dentro del universo. A mí la película me encantó, Edward Norton para mí es... mejor Bruce Banner que... no me acuerdo el nombre. Luego me saldrá, bueno, del actor que... Mark Ruffalo. Es mucho mejor Bruce Banner. Y muy buena película, la verdad. Mucho mejor que la de Ang Lee, la de Hulk. La primera película de todas.
Pero tuvieron problemas, un follón ahí, no sé lo que pasó, porque Edward Norton era muy fan, creo que hasta productor de la película era muy fan, fan de Hulk, se metió muchísimo en el proyecto, pero no sé, adelante. Bueno, antes he dicho que está a punto de salir Thor Ragnarok en Blu-ray, no fui a verla al cine, y aquí tenemos las dos primeras, aquí, Thor y Thor, el mundo oscuro, aquí las tenemos, no me gustó, realmente... No me gustan, esta para mí es infumable, Kenneth Branagh como director, no la puedo ver. Y El Mundo Oscuro la vi con tanta pereza que si tengo que mencionar algo, algún recuerdo que me haya gustado, no me sale nada. Bueno, sí, Natalie Portman es lo único. No, y con toda ranga no tengo miedo porque no la he visto, no me he comido prácticamente ningún spoiler, solo cuando vi el tráiler de Infinity War, pero bueno, me da igual. Pero dicen que es muy cómica, no sé qué, muy, no sé, no quiero ni la seriedad de estas dos, pero tampoco que sea aquí un club de la comedia. Bueno, seguimos, vamos a dejar estas para más adelante. Venga, vamos a seguir con Guardianes de la Galaxia. Esperar. La mejor forma de disfrutar de un vídeo de los hermanos consolas que un café. Guardianes de la Galaxia, volumen 1, Guardianes de la Galaxia, volumen 2. La primera, impresionante, me encantó. La verdad es que no tenía ni puta idea de quién era cuando salió esta película en el cine. Cuando la anunciaron, mejor dicho, quiénes son los Guardianes de la Galaxia. Son cómics que aquí en España no triunfaron. O realmente yo no los conozco en España. Dentro de mi círculo de conocimiento con mis amigos de cómics de Marvel, que antes era aquí Forum, Comics Forum, No, nunca le habíamos prestado atención a Guardianes de la Galaxia. Bueno, salió el tráiler, ¿quiénes son estos bichos? Oye, esto parece que mola, una banda sonora impresionante, los efectos especiales, esa luz, ese colorido que tiene, mola muchísimo. Chris Pratt lo peta, está muy bien. Y tanto hype me dio la segunda parte que a mí personalmente el volumen 2 me decepcionó un poco, ¿no? Porque... diga, más de lo mismo, va a funcionar la fórmula, pero le metieron más chistes fáciles, más de todo, y creo que, quitando la banda sonora, creo que la película le faltó a lo mejor, o sea, algo épico, algo, tenía buenos mimbres, pero a mí no, me faltó chicha, me faltó decir, ole, hay que película más chula como la primera, que no es que esté mal, ¿vale? Está bastante bien, pero... no sé a vosotros, pero a mí me faltó algo. Bueno, este sí que es verdad que inició todo el universo cinematográfico Marvel. Iron Man, también un personaje que ahora mismo es famosísimo, importantísimo, pero realmente cuando se anunciaron que iban a hacer la película de Iron Man era un personaje de segunda en Marvel. Al menos, ya os digo aquí, esto lo he leído en varios sitios, Iron Man no era ni mucho menos el Capitán América, ni mucho menos Hulk, era... el Hombre de Hierro, tampoco era, pero lo petó en el cine de una manera impresionante. La primera película está súper bien, esta sí que es verdad que le sientan bien los años. La segunda, no tanto, a mí me gustó mucho más. La que más me gusta de las tres es la primera. La segunda no tanto, y el personaje, el malo de la película, el Mickey Rourke, es una historia muy floja. Pues, ay. Y la tercera me ha pasado un poco como todas, ¿no? Realmente yo lo que pienso es que de Marvel lo que le falta a las películas es o era un buen enemigo. Creo que un buen superhéroe tiene que ir acompañado de un buen antihéroe, de un buen malvado. Esta pintaba de lujo con el mandarín, pero si no la habéis visto lo vais a entender. El mandarín en esta película es una mierda de las gordas. Los mejores efectos especiales, las mejores armaduras las tenéis en las tres, pero la historia... la primera es la mejor, no sé, te cuentan los inicios, lo hace muy bien, y luego las aventuras de Iron Man tampoco, de forma solitaria, que tampoco es que sean un bombazo, ¿vale? Pero todo eso lo solucionaron, bueno, vamos a pegar ya el salto, con Vengadores, ¿vale? Con la primera, con de Joss Whedon, ya sabéis quién es Joss Whedon, ¿no? El director de Justice League, bueno, co-director. Joss Whedon también, de Firefly, la película que todos soñábamos, todos estos superhéroes reunidos en la misma pantalla, esto va a ser una locura, lo fue, arrasó en taquilla, espectáculo, estas películas que hay que ir al cine a verlas, estuvo súper bien, Los Vengadores, y la Era de Ultron, pues, también bastante bien, pero como siempre digo,
el enemigo Ultron, al fin y al cabo. No sé. Le falta ahí alma al enemigo. Está bastante bien, la efecto especial, la historia bastante buena. Dentro de. No es la mejor para mí película de Marvel, que sin duda alguna es Logan, pero está bastante bien. Y ahora, la que pinta que va a ser esto, la locura, es Infinity War. Esto va a ser la caña de España. Ahí sí que es verdad que Josh Brolin como... Oh. Hostia, me vuelvo loco. Tengo muchísimo hype, muchísimas ganas de verlo. Y nada, pues solamente toca ir tachando días del calendario. Y a ver si nos llegamos ya pronto al día del estreno. Bueno, vamos a seguir con películas del universo cinematográfico Marvel, como es este Ant-Man, que ya hoy no sé qué día estamos, pero hoy se estrena el nuevo tráiler, lo tengo que ver. Pero la primera parte, oye, me gustó bastante más de lo que pensaba, una película muy palomitera, muy, como yo digo, esta que apetece ver un domingo por la tarde. Me lo pasé muy bien, superó mis expectativas, que eran muy flojitas, y bueno, tengo ganas de ver la segunda. Y Doctor Strange, con uno de mis actores favoritos, como es este Benedict Sherlock, vale, me encanta este actor, por Sherlock, sobre todo lo conocí en Sherlock, y me gusta muchísimo. Y Doctor Strange, es que lo peta, lo gordo, estéticamente es muy parecido. La historia está bastante bien, tenía muchas más esperanzas puestas en el malo, que es el actor este que hizo la serie de Aníbal, el colega de Hideo Kojima, que son uñas y carne. Y pero bueno, la película está bien, los efectos especiales muy chulos, me recuerdan mucho a la película esta de Christopher Nolan, de Leonardo DiCaprio, ¿cómo era? Invasión, no. Perception, en inglés, no me acuerdo. ¡Ah! Esto es los problemas del directo y no documentarse, Pedro. ¿Cómo era? Ahora lo diré. Lo tengo en la punta de la lengua. Si está en mi top 5. Bueno, Doctor Strange, muy buena película. Ya también se sabe que va a salir en Infinity War. Y... vale. Capitán América. ¿Vale? Capitán América la 1. Las tres películas de Capitán América. Chris Evans. La persona nacida para hacer de Capitán América después de ser la antorcha humana. Lo peta en esta película. La primera que... la esperé con muchas ganas, más que nada por el enemigo, el cráneo rojo. La verdad es que la primera vez que la vi me quedé con... Me faltó chicha, pero sí que es verdad que conforme han ido saliendo películas, te das cuenta de lo importante que es la primera para entender todas las demás. Ambientada en el pasado, ¿no? Y, joder, está bastante bien. Yo creo que aquí es donde empezó todo lo que ahora mismo es el universo cinematográfico Marvel, más que en Iron Man, fue con el Capi, donde se vio todo mejor, ya lo entenderéis. Luego, la segunda película mejor para mí del universo cinematográfico Marvel, bueno, del UCM, esta es la primera, y de Marvel, Logan, ¿vale? Y es impresionante, esta sí que es verdad que es un película increíble. Si no la habéis visto, estáis tardando, porque está chula desde el principio hasta el final. Y la última del Capi, que fue Civil War, ¿vale? Ya viene Infinity War, que pertenece a los Vengadores, pero Civil War, ya sabéis, la famosa tirada de... la historia de Civil War de los cómics fue llevada de forma muy buena al cine, dentro de el apartado Capitán América. Y joder, me dio una alegría, tengo mucho cariño. Casi me equivoco, siempre digo, película de los Vengadores de Civil War, ¿no? Capitán América Civil War. Salen tantos superhéroes. Se nos presenta por primera vez a Black Panther, que está a punto de salir en cine. Se nos presenta por primera vez, que ahí fue cuando me dio la alegría del año, cuando vi el tráiler y salía Spider-Man, me encantó. El Spider-Man de Tom Holland, y la película está bastante bien. También vamos a ver dentro de Infinity War la continuación de todo lo que pasó en Civil War. Y joder, como curiosidad, deciros que el otro día la vi en 4K. ¡Buah! Increíble. Bueno, y la última película que quiero hablar del UCM es esta The Amazing Spider-Man, es en Steelbook. Tarde o temprano me la pillaré. No me gustan en las películas, igual que los videojuegos sí me gustan los Steelbook, en películas no. Pero esta edición venía con un imán, venía con un mini cómic exclusivo, y decidí de pillármela en edición Steelbook, pero a mí me gustan las en Blu-ray tenerlo en sus cajas. Me encanta. Y Steelbook para los videojuegos. Este tampoco es que sea el mejor Steelbook del mundo. Podría haber hecho un diseño más chulo, pero bueno.
La película a mí me gustó. Yo sí que soy fan de Spider-Man. Son los primeros cómics que me compré. Fueron de Spider-Man y hasta la fecha sigo comprándome de vez en cuando cómics. Mi superhéroe favorito, junto con Batman y Superman, Spider-Man. Y la película la disfruté bastante. Tenía miedo ese de otra vez a contar la historia de cómo se Peter Parker se convirtió en Spider-Man, ¿no? Aquí ya Peter Parker tiene 15 años, creo, un Spider-Man jovencito, como realmente es. Pero sí que es verdad que se abusa mucho de Iron Man en la película, ¿no? Parece más Iron Man y su amigo Spider-Man que la película de Spider-Man a Homecoming. No sé si tenía que haber, no haber profundizado tanto en Iron Man y ¿cuándo me vas a ayudar? Tony, déjame. Ya, quien haya visto lo entenderá, ¿no? Peter Parker está obsesionado con que Tony Stark le haga caso, le quiera meter. Entonces, el personaje, el enemigo, por ejemplo, aquí sí es muy bueno, Michael Keaton como el buitre, muy buena interpretación. Y no sé, tiene también cosas que no me gustan, como personajes que no se parecen en nada a los del cómic, como Flash, como MJ, luego lo entenderéis. No sé, no tienen nada que ver cómo se han representado de toda la vida en el cómic, como la de Sam Raimi si se hizo, o la de Andrew Garfield. Aquí Disney se nota mucho que han metido otro tipo de actores que a mí personalmente no es que no me gusten, pero tampoco me hacen mucha gracia. Bueno chicos, pues wow, esta ha sido la primera parte de mi colección de cine en Blu-ray, aquí con el universo cinematográfico Marvel. Tengo también ya preparado el de DC, para terminar con la sección superhéroes, y luego nos meteremos con cine de terror, thriller, suspense, mi top 5, superproducciones, imprescindibles. Lo voy a enfocar de una manera que no lo pasemos bien, pero bueno, el UCM quería, ya que está tan de moda el tema este de los superhéroes, quería hacerlo y pasar un buen rato. Bueno, pues yo me despido. El café estaba ardiendo cuando he puesto a grabar el vídeo y ahora está helado. Hace un frío que no veas. Bueno chicos, pues recuerda, si te ha gustado el vídeo, like. Y si no estás, estás aquí de pasada y no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Pedro. Dale a la campanilla para que te digan, te salta la alarma en el móvil. ¡Chuy! Hermanas consolas, subí un vídeo. Pues nada, muchísimas gracias, como siempre digo, en confiar en nosotros. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos. ¡Hasta luego!